Hoy te voy a enseñar a dividir división de dos cifras por el método directo. Supongamos que yo tengo esta división de dos cifras. Lo primero que debemos hacer es tomamos dos cifras del dividendo, verificando siempre que estas dos cifras sean igual o mayor que el divisor. En este caso el 64 es mayor que el 53, sí me va a alcanzar. Entonces, con la tabla del 5 vamos a buscar un número que se acerque al número 6. Sería 5 por 1. Una vez encontrado el número, empezamos a multiplicar por el lado derecho. 1 por 3, 3. Al 4 me sobra 1. 1 por 5, 5. Al 6 me sobra 1. Bajo la siguiente cifra. Ahora tengo tres números y acá solamente tengo dos. Entonces estas dos primeras cifras van a ser para mi primer número de mi divisor. Con la tabla del 5 voy a buscar un número que se acerque al 11. Sería 5 por 2, 10. Ese está cerca del 11. Entonces voy a anotar el 2. Luego el 2 multiplico por el lado derecho. 2 por 3, 6. Como el 3 no alcanza para el 6, me debo prestar 2 por 3, 6. Al 13 serían 7. Ahora sí con el otro, 2 por 5, 10. Más 1 que llevo se suma, serían 11. Al 11, 0. Siempre debes sumar lo que te prestaste, así para que te salga bien la división. Bajo la siguiente cifra, ahora tengo 74. El primer número es para el primer número. Con la tabla del 5 busco un número que se acerque al número 7. Sería ya 1. 1 por 3, 3. Al 4 me sobra 1. 1 por 5, 5. Al 7 me sobra 2. Puedes hacer la prueba de la exclusión del 9 o la prueba de la multiplicación para verificar si tu división está bien. Hoy te voy a explicar la prueba de la exclusión del 9. Esto vamos a sumar 5 más 3, 8. Esto sumamos acá. 1 más 2, 3 más 1, 4. Luego multiplicamos estos dos números. 8 por 4, 32. El 32 lo vamos a sumar. 3 más 2 es 5. La multiplicación entonces me da 5. Después de multiplicar, que me da 5, voy a sumar el residuo. 5 más 2, 7 más 1, 8. Eso anoto a un lado. Y el otro vamos a anotar lo que va a salir del dividendo. 6 más 3, 9. Lo voy a eliminar los múltiplos de 9. Y me queda 4 más 4, 8. Ahora, si por equivocación no lo eliminaste, lo puedes sumar. 6 más 4, 10. Más 3, 13. Más 4, 17. Y lo sumas. Cada vez que te salga dos números, lo sumas nuevamente hasta que te quede un solo número. No olvides que cuando te salga 9 debes colocarle 0, porque la prueba se llama la exclusión del 9. Hay que excluirlo al número 9. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia.